Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí estamos un día más y esta vez os traigo un vídeo donde vamos a hablar de los mandos chinos, estos mandos que siempre nos han salvado la vida en cualquier momento cuando ha venido un amigo, tío, ¿tienes dos mandos? Y tú dices, paso de pagar 40 pavos, me voy a la tienda china, me compro un mando de 10 euros y que me haga el apaño. Algunos con más calidad, otros con menos, ya sabemos que los mandos chinos tienen unos componentes más baratillos, más chunguillos, pero que hay veces que, coño, nos ha salvado la vida, ¿no? Nos ha durado bastante e incluso a día de hoy aún seguimos usando estos mandos. Pues vamos a hablar de este tipo de mandos en versión PC, ya que está muy de moda la Nintendo Classic Mini, está todo el mundo jugando juegos retro y demás, pues vamos a hablar de esto pero en PC, con mandos chinos para PC, para jugar a los emuladores de Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive y demás. Vamos a echarle un vistazo. Pues bueno, señores, aquí los tenemos, a la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Nintendo 64 y la GameCube, ¿vale? Están todos los mandos que tengo aquí chinos, que los he ido pillando por AliExpress en la tienda de DataFrog, ¿vale? Son todos de la misma marca, DataFrog. Y vamos a hablar uno por uno, vamos a ir primero con la Nintendo, ¿no? El clásico, yo creo que este es el mando icónico, ¿no? Este es el mando que a día de hoy todos usamos, o sea, es una evolución prácticamente de este mando, todos los que hay ahora, o sea, la Xbox, la PlayStation, todo este tipo de mandos vienen de este mando, este es el mando icónico, ¿no? Este es el mando padre de todos ellos, ¿no? Aquí tenemos su crucetilla, ¿vale? La cruceta de estos mandos, la verdad, la única cosa que yo les veo a veces un poco chunga, porque todo lo demás está bien. Fijaos que no, en ningún lado pues vais a ver Nintendo. Ahí está la marca de DataFrog, que es la marca del mando que yo, de la compañía que yo he comprado, ¿no? De los chinos esto. Y en ningún lado vais a ver Nintendo, como os podéis ver, no hay nada, ni siquiera ahí atrás pone nada de Nintendo. Lo único chungo que yo veo en la cruceta es que es muy sensible. O sea, sensible os digo que si le dais un poquito hacia la derecha, ¿vale? El muñeco va a mover a la derecha, pero si hacéis un poco de fuerza hacia arriba, va a marcar una diagonal. Es muy sensible, ¿vale? Hay gente que dice que lo abre, ¿vale? Abre el mando. Y le pone como unas resistencias en las crucetas, ¿vale? En los lados, para que cueste más hacer la diagonal. Yo ya me he acostumbrado y la verdad que no es una cosa muy chunga, ¿no? La verdad que no es una cosa que me moleste mucho, ¿no? Yo la hago bien y juego bien y no tengo ningún problema. Y me he terminado varios juegos con este mando. Entre ellos el Castlevania, me he hecho también el Mario Bros. Antiguo. Y han funcionado bien. Es muy gracioso los botoncitos. O sea, son botones duros y los botones estos de goma, que es el Start y el Select. ¿Vale? Y su crucetilla. La verdad que este mando es el mando padre de todos estos, ¿no? De todos los demás. Este mando es lo que marcó el antes y el después. Obviamente hecho por Nintendo. Aquí tenemos una réplica exacta del mando, pero en chino, ¿vale? De la marca DataFrog, que lo podéis encontrar en la página de AliExpress. Ahora vamos con, yo creo que uno de los más famosos, el mando de Super Nintendo. También peca de lo mismo, ¿no? La cruceta esta es muy sensible de que si la hacéis así un poquito ya marca una diagonal, ¿vale? Hay que jugar, pues, con cuidado, ¿no? Con este mando. Aunque no es muy complicado. Luego lo vamos a hacer un vistazo ya en el PC y vamos a comprobar cómo funciona la cruceta. Aquí tenemos los botones I, B, A y X. Los botones R, ¿vale? Que se incluyeron ya después en estos mandos. Ya poquito a poco fue la cosa evolucionando, ¿no? Y bueno, los botones Start y Select, ¿vale? Que están aquí. El Select y el Start. Todo perfecto. Es más o menos una evolución de este mando. Un poquito mejor ya. Ya teníamos aquí más botoncitos. Y funciona también de muerte, ¿eh? En serio. Y esto es exactamente igual. O sea, las medidas del mando son exactamente iguales a los mandos originales de Super Nintendo. Yo tengo los mandos originales y son lo mismo. Está bastante bien. Ahora vamos a echar un vistazo al mando de Mega Drive. No, este mando de Mega Drive. Mega Drive, yo por lo que he visto, yo nunca tuve la Mega Drive, ¿vale? A mí me la prestó mi primo y se la cambió por la Super Nintendo durante una temporada. Mi primo Javi. Pero este mando, sé que esta consola tuvo varios mandos. O sea, tuvo este y tuvo luego otros que tenía el botón este como en rojo. Luego tenían unos botones que tenían el L y R. O sea, yo sé que la Mega Drive, en la caja de comentarios me puede decir cuántos mandos tuvo. Pues es que no sé, yo es que estuve muy perdido en Mega Drive, ¿vale? Jugué un poquillo bastante con mi primo, pero recuerdo que tenía este mando, pero luego sacaron uno que tiene aquí L y R, ¿vale? Este no sé qué versión de los mandos serán. No sé si ese será más conocido, ¿vale? Aquí teníamos los botones de la Mega Drive, eran así, los tenían aquí arriba, en plan como los arcades, ¿vale? Los tres botoncitos estos y los tres de aquí abajo, ¿vale? Que serían el A, B y C y el X, Y y Z, ¿vale? Y aquí tendríamos el Start, que no es de goma, es igual de esto, es de plástico duro también. Y su cruceta, que esta vez tenía diagonales, como podéis ver. Yo creo que esto fue por marca de
copyright de este mando. O sea, no podían poner esta cruzata porque ya era, estaba patentada por Nintendo y tuvieron que hacer esta, creo, porque no sé yo por qué no hicieron lo mismo. Aunque a mí estas cosas diagonales a mí no me gustan nada. Pero mira, me he terminado el Castlevania Bloodlines con este mando y el Sonic y ha funcionado bien. Ninguna diagonal me las ha marcado. De hecho, esta cruceta es la que más me gusta. No sé, la verdad es que no me ha dado ningún problema esta cruceta, en serio. Aquí podéis ver, ¿ve? Que no ponen por ningún lado nada de Sega, obviamente, no pone nada, porque son réplicas, ¿no? Y está chulo, este mando en verdad tiene su... es elegante, es un mando elegante. El de Mega Drive era un mando... tú decías, coño, o sea, ¿qué se diferencia en estos dos que se pelearon durante los años 90? Cada mando, ¿no? Este era como negro, sí, como mando así, no sé. Siempre el Mega Drive siempre la vi como más adulta, ¿no? Y esta gente los vi siempre los de Nintendo un poco más como infantiloides, ¿no? Pero la verdad que este mando, coño, Super Nintendo fue al final lo que vino después, o sea, después de Nintendo, la evolución. Yo creo que todos se basaron al final en este. Y al final, todos los tres botones aquí se desechó esa idea. Bueno, aquí tenemos el mando para Nintendo 64, que aquí fue cuando vino ya realmente la revolución, ¿no? Cuando ya se nos metieron esta palanca, ¿no? La palanca analógica, ¿no? Todos los mandos son de la misma marca, ¿eh? Son Data Frog. Aunque no aparezca aquí Data Frog en este mando, ¿vale? Son de la misma marca, ¿eh? De la página de ellos de Data Frog. En ningún lado vais a ver que pone Nintendo, como podéis ver, ¿vale? Y aquí atrás se metían los... el Rumble Pack o el Control Pack, pero obviamente aquí ni nada, ¿vale? Este no se va a usar ya. Aquí tiene su gatillo, ¿vale? Sus botones de gatillo. El analógico, que esto fue la revolución cuando apareció, ¿vale? La palanquita analógica. Su botón de Start, su cruceta, que esta cruceta la verdad está probando y funciona muy bien. Esta cruceta funciona muy bien, de verdad. Está bastante bien. Los botoncitos. Más se ven que están duros, ¿eh? Están nuevecitos. Su botón R, su botón L. Como habréis visto, ahí tengo yo más mando de la 64. ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar. Este mando, el mando original de Nintendo 64, tenía un error, ¿vale? El mando original, podremos utilizar este, ¿vale? Este es original de Nintendo, ¿vale? Fijaos que es muy parecido al chino, ¿eh? Este es el chino, el que tengo en la mano es el chino, ¿vale? Fijaos que no pone Nintendo. Y aquí sí lo pone, ¿vale? Este es el mando oficial, ¿vale? Como podéis ver, ¿no? La réplica exacta al mando, ¿vale? Es exactamente igual. Bueno, pero, amigos, este mando, ve que pone Nintendo, tiene un fallo muy grande. Al igual que también lo ha importado la réplica, ¿vale? Que es esto, la palanquita de la muerte. Esta palanquita, cuando apareció en aquella época, todo el mundo, oh, ¿qué es esto? Porque nadie sabía qué era esto, ¿no? Todos veníamos de aquí, de crucetitas, ¿cómo se maneja un juego con esto? ¿Qué es esto? La gente a veces lo cogía así con los dos dedos, no entendían. Cuando era así, ¿no? Al final, ¿no? Como se cogía, ¿no? Como una pistola así, ¿no? Y el dedo este para el gatillo, para los disparos, ¿no? Bueno, esta cruceta, bueno, esta palanca analógica tenía un error garrafal por parte de Nintendo, que no sé cómo no se dieron cuenta en las pruebas cómo pudieron sacar este mando así. Porque poco después salió el de la GameCube y arregló ese fallo con esto, ¿vale? Con este stick de bola. Este no tenía una bola, esto es una palanca. ¿Y qué pasaba con esto? Que como tú le dabas muchas vueltas, jugabas mucho, durante muchas horas, la palanca, como podéis ver, se quedaba un poco floja. Se quedaba como... ¿os acordáis cuando erais pequeñitos y los dientes se os caían y se quedaba colgando el diente un poco así, que se movía? Pues igual, se queda igual, da esta sensación, ¿no? La sensación de que ha perdido un poco de trazo, ¿no? Del mando, ¿no? Ya no coge, esta parte no la coge ya, y esto está suelto. Podéis ver, está suelto. Si me mueves el mando, la palanca se mueve, ¿vale? O sea, está suelta la palanca. Entonces, esto es un fallo que hubo en aquella época y ocurría porque la base era más dura que la palanca. Entonces, al tú dar muchas vueltas con la palanca, salía un polvo blanco, que no sé si lo podéis ver, lo estoy limpiando, pero siempre va a haber un poco de polvo ahí. Vale, este polvo blanco, que es el plástico que se está desgastando, ¿vale? Se está quedando por ahí, por los trazos que estás haciendo. Entonces, esto llegaba a un momento en que ya se quedaba súper mal, se quedaba hecho polvo, o sea, se quedaba hecho polvo. No se llegaba a partir, la palanca nunca se llegaba a partir, pero sí es verdad que se te podía quedar mejor así y ya no el Link, bueno, Mario, el juego que tú estés jugando, ya no corría, tienes que hacerle mucha fuerza para que corriera, ¿sabes lo que te voy a decir? Perdía sensibilidad a la palanca. Este es el fallo que tuvo este mando, ¿no? Este fallo horroroso que tuvo. Luego en la versión de GameCube se solucionó. ¿Qué pasa? Que la versión china, ¿vale? Estamos hablando del mando chino, aquí tenemos el original, pero bueno, vamos a pasar del original. Aquí tenemos otro mando chino que compré, que fue el primero que compré. Con este me terminé, bueno, intenté terminarme el Majora's Mask, todo funcionaba perfectamente, hasta que, haciendo mis palanquitas y mis cosas,
claca, ¿vale? Claca y me quedé con la palanca en la mano, ¿vale? Y se me quedó el link quieto y tuve que aslastar y grabar la partida. Bueno, pasó esto, ¿vale? ¿Por qué ocurrió esto? Porque ya la palanca se enrolló todo esto, ya se quedó como gastado, se desgastó y salió de la base, ¿no? De la base del mando. Bueno, y ahora diréis, coño, ¿qué mierda de mando? ¿Qué sé qué? Bueno, vamos a ver, es que este mando es que no se puede hacer mejor. Es que este mando es que es así, es que este error que tenía el mando original de Nintendo, ¿vale? Este fallo tan chungo que tenía, obviamente se va a importar a los mandos chinos, porque es una réplica. ¿Qué ocurre? Que ese salía el polvo a lo mejor a los, yo qué sé, al mes jugando, y a este le sale el polvito a los pocos días. A los dos días te va a salir ya el polvo blanco. Y a las, ponle 10 horas de juego, te va a ocurrir esto. ¿Vale? A las 10 horas de juego más o menos te va a ocurrir esto. Y vosotros diréis, bueno, entonces este mando no compensa. A ver, sí compensa si le compráis esto distinto. Venden en página china, lo podéis buscar en Google. Podéis poner, por ejemplo, GameCube Stick for N64, ¿vale? Para Nintendo 64. Y es muy fácil de ponerlo, ¿eh? Esto lo único que tenéis que hacer es abrir los tornillos de aquí, quitar el analógico este e incluirle el analógico del tipo GameCube. Es para la Nintendo 64, sí, pero tiene lo que es la hecho de la GameCube, ¿no? Es lo que es el formato de la GameCube, que es un stick de bola. Y aquí tendríamos el siguiente de la generación, que es el que estoy llevando yo, ¿no? Aquí está la GameCube, ¿no? Fijaos en el stick, ¿vale? Este stick es el que estamos usando a día de hoy, ¿vale? En todo el DualShock, en el GameCube. Ya Nintendo se dio cuenta que esto fue una cagada, ¿vale? Esto fue una cagadilla, pero claro, como era el primer mando analógico que existió, esto fue el primero que hubo, o sea, no hubo antes ninguno, ¿vale? Ya vino Sony, como siempre, haciendo copypasta, e hizo el DualShock, al igual que varias cosas de copypasta, como yo que sé, el PlayStation Movie y demás, ¿no? Con la Wii. Pero bueno, aquí ya Nintendo dijo, vamos a poner esto porque esto es que me manda huevos. De hecho, yo estoy seguro que creo que fue Sony el que hizo la bola antes que Nintendo 64, ¿eh? Nintendo 64 es verdad que te puso esto. Y luego Sony dijo, esta gente se les parten las palancas como quieren. Y entonces sacaron el DualShock, ¿vale? Que ya traía esto. Ya Nintendo se dio cuenta y dijo, coño, es verdad. Poner el stick de bola porque se nos parten los mandos que da gusto. Y aquí tenemos el stick de bola. ¿Ves? Esto ya no se puede partir porque esto es una bola que da vueltas, ¿vale? Aquí tiene como unas pequeñas cosas para que se dé cuenta que está dando vueltas el mando. Y esto no se te va a partir la vida, ¿vale? Esto es un mando, a no ser que tú ya seas un burro y hagas así, pa, y metas con todas tus ganas y partes el mando. Pero esto no se te va a partir la vida. Esta es otra réplica de mando de GameCube, ¿vale? Yo tengo un original ahí y es exactamente igual, ¿eh? Yo estoy probando, es igual, lo mismo color, todo igual. La cruceta, aquí obviamente era más pequeñita, también funciona de muerte. Los botones C también funcionan de muerte. Deciros que para que funcione bien el botón C tenéis que iros al dispositivos de juego de Windows, ¿vale? Y decirle, o sea, hacerle lo del calibrar, ¿vale? Que era derecha, arriba, abajo, para que se dé cuenta de que tiene dos sticks, ¿no? El botón B, botón A, el I y el X. Aquí fue todo distinto, ¿eh? Aquí sí, como podéis ver, este mando es muy único porque la distribución de los botones es muy diferente, ¿no? El gatillo Z lo teníamos aquí, que este botón me acuerdo yo que era durito, hace un clic muy, muy característico, ¿no? Este botón. Y los botones L y R que son analógicos, ¿vale? O sea, tenían presión. Aunque en estos mandos chinos, yo no sé si yo tengo mal configurado algo, pero a mí no me coge el analógico, ¿ves? A mí me coge cuando lo pulso entero. Y la verdad no sé yo para qué servía el botón analógico, no sé si se servía para algún juego, supongo que sí, pero la verdad que esto del analógico no, a mí no funciona, a mí funciona cuando meto hasta adentro. Sí, cuando hace clac, ¿vale? Cuando hace clac ya me coge el mando. Y bueno, estos son los mandos chinos que yo me he ido pillando y que han funcionado bien. El único error ha sido esto, pero bueno, yo sabía que esto iba a ocurrir, ¿vale? Yo sabía que esto iba a pasar, así que tampoco me alarmé. Ya le compraré yo a este los manditos, tanto a este como, aunque este esté nuevo, este chino esté nuevo, yo sé que este va a correr la misma suerte que el otro. Entonces, como yo sé que se va a partir, por muy duro que parezca ahora, que parece que está súper bien puesto, que vuelve al centro de puta madre, yo sé que este se partirá. Entonces, le compraré el mando, o sea, el stick GameCube para Nintendo 64, ¿vale? Que lo venden. Y es igual, o sea, vais a ver lo mismo, pero en vez de estar la palanca esa y el palo ese, va a estar la bolita, ¿vale? Y esta bola es la que os va a ayudar a que no se parta el mando nunca. Y ahora, bueno, no sé, vamos a hacer una prueba en vivo, ¿no? De esto, vamos a probar, por ejemplo, el de Nintendo, ¿no? Y luego probamos otro de esto. Aquí tenemos el de Nintendo. Un segundín, que voy a coger. El cable es larguillo, ¿eh? El cable es larguito. El cable no es corto. Y estos mandos suelen tener siempre cosas chunguillas para los manditos estos que suelen ser más cortos que la madre de los ríos.
Aquí lo conectamos. Cogemos el mando de Nintendo. La verdad es que cuando cogéis este mando, os da la sensación de que es súper cute. O sea, súper, súper, súper lindo el pobre mando. Sí, chiquitillo, es lo que había en aquella época. En la época de los 80, de aquel entonces. Y ahora aquí, bueno, este programa ya lo enseñaré más adelante, ¿vale? Este es el Launchbox, es un pedazo de programa para emuladores y demás. Vamos a la Nintendo, que la tengo aquí, y no sé, vamos a probar cualquier juego que tenga por aquí. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a probar el Mario, lo que sea que aparezca por aquí rápido, yo que sé, Dan Family. Fijaos qué caña, tío, esto de que ya esté todo configurado, más que tenéis que clicar dos veces y el juego se abre, ¿sabes? Esto está genial, tío, esto está genial. A ver, vamos a ver por aquí abajo. Ahí se me van viendo los juegos. Obviamente todo esto lo tengo metido en un disco duro extraíble porque es que esto pesa un huevo. Esto hace que te busca toda la... Mira, me traquear. Te busca todas las portadas, ¿no? De los juegos, de los emuladores. Pero bueno, vamos a ver. Super Mario Bros, por ejemplo, que es lo más clasiquillo que podríamos poner por aquí. Ah, por aquí va hasta allá. Por aquí lo vamos a tener. Sí, a ver, un poquito más. Uy, joder. Spider-Man. Hostia, el spot, tío. Cool spot. Esta mascota de 7-Up que desapareció. Pobre cool spot. Street Hero, mira, Street Fighter. Bueno, aquí hay algunas cosas que se le van un poco la pinza al programa y te mete ahí portadas que no son del juego este, pero bueno. Eso luego lo podéis configurar luego y lo podéis arreglar, ¿no? Mira, aquí por ejemplo, yo que sé, Super Mario Bros, ¿no? Esto es lo más clásico del mundo entero. Se escucha la musiquita aquí del Mario. Bueno, picamos dos veces, se nos abriría esto. Y si lo tengo todo configurado, no debería dar ningún problema. Aquí tenemos que elegir la ROM que quiero ejecutar. Porque hay mucha gente que hace modificaciones de la ROM original y me da mucho coraje que hagan esto. Yo que sé, esta misma. Lo que sí me he dado cuenta yo de los juegos de Nintendo antiguos, tío, es que van súper fluidos, tío. Me parece que acabo de cargar una versión hack porque el Mario está brillando. Vale, le daremos al Star para jugar. Sí, el Mario brilla, no sé por qué, vale. Esta será una versión que me puede cargar por la cara. Aquí tenemos los botones, ¿ves? Es para saltar. Buscamos. Automáticamente funciona perfectamente. Este sería para correr, pero con una mano no puedo hacerlo. Y la cruceta, ¿vale? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y saltar, bueno, aquí yo esto saltar no sé cómo lo voy a hacer. Ah, vale, este hack lo que hace es que tengo siempre la estrella, ¿no? ¿Qué? Digo, o sea, vaya, esto es para noob, ¿vale? Si lo único que te puede matar es que te caigas a un barranco. Hostia, jugar con una mano, debería ser un reto esto, ¿eh? Jugar con un mando, con una mano al Mario, joder, hostia, qué hostia, qué cosa más complicada, loche. Hostia, mira qué control, madre mía, con una mano jugando, mira, y ahí hubiese caído encima y todo de él, ¿eh? Mira qué control, mira que me paso la primera fase con una mano, chaval. Mira. Mira qué pro. Upa. ¡Ay! Ahí ya me lo hubiese comido, pero bueno, aquí saltamos. Mira qué vicio, chaval. Sin parar, Speedrun, chaval. Ahí, bueno, ahí ya usa un poquito el hack de la estrella. Y aquí ya nos pasaremos la fase. El mando funciona perfectamente, ¿eh? O sea, en serio, no os estoy engañando. Va perfecto, este mando. Lo único que yo digo es lo de las crucetas de las diagonales, que bueno, yo no sé, mejor soy yo, ¿eh? Pero vamos, yo va de puta madre, yo no le veo ningún inconveniente a este mando. Por ejemplo, si queréis ver lo que yo os digo de las diagonales, os vais a dispositivos de Windows, que aquí no miente nada, aquí todo lo que ocurra es lo que está pasando realmente, en el mandito. ¿Vale? Y aquí nos aparecería la ventanita esta. Entonces, si la damos para arriba, ¿vale? Se va para arriba la palanquita, derecha, izquierda, abajo, ¿vale? Yo lo quiero poner así el vídeo porque no hay muchos vídeos de estos mandos y me gustaría que esto se viera, ¿no? Si le damos a la derecha un poquito para arriba, bueno, le tiene que dar bastante. ¿Ves? Ya se marca la diagonal, ¿ves? Es lo que yo os digo, ¿eh? A ver, que tampoco es tanto. O sea, le das para la derecha un poquito para arriba, ¿vale? La diagonal. Este mando, la verdad, que no lo marca muy 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 mal. Va de puta madre este mando. Pero no sé, la Super Nintendo no sé por qué. Yo creo que lo vi un poco más complicado. Quitamos el mando de la Nintendo, yo que sé. Vamos a probar, por ejemplo, ahora uno de... Vamos a quitar esto, ¿vale? Un analógico, por ejemplo, de la 64, ¿no? El primero que hubo analógico, ¿no? Que os digo, que esta palanca algún día se partirá, al igual que le ocurrió al otro, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo. Entonces, a ver, esto con una mano... Si me vierais aquí, flipabais.
lo conectamos al puerto de uno que tengo aquí, que le tengo puesto hasta pegatinitas así en plan retro para que se sepa cuál es el mando 1 y el mando 2. Y esto de los USB, deberían de poner algo para que no falláramos al meterlo, ¿eh? Vale, y ahora. Bueno, aquí sí que va a estar complicada la cosa porque yo mando este tiene menos cable porque tengo un metido con eso. A ver, ahora nos vamos a la Nintendo 64. Lo tendríamos aquí. Perfecto. Y no sé, por ejemplo, mira, el Zelda, que lo tengo ya terminado, ya me lo he acabado. Me ha encantado más horas más, tío. Yo lo tengo original ese juego. Pero me acuerdo que de pequeño no me lo terminé. Era muy complicado para mí. Y me costaba mucho, tío, porque era un juego que te angustiaba. Y no, yo no sabía, me lo enseñó mi amigo José Nirgal, ¿no? Que se podía tocar la música al revés, bueno, al revés, claro, sí, al revés del tiempo, y el tiempo iba más lento. Yo eso no lo sabía y me intentaba pasar el juego sin ese truco, ¿no? Y eso era, pues, imposible, era imposible. Bueno, aquí está cargando la ROM, ya hemos dado, previamente. Este programa ya luego lo haré un vídeo más adelante. Estad atento al canal y yo os diré cómo funciona este programa, la caña, el Launchbox. Está muy bien porque no tienes que configurar nada, ya lo configuré todo previamente y ya tenéis ya todos los emuladores. Aquí, bueno, espérate, claro, este mando yo no lo tengo configurado, claro. Ay, a ver, mira, aquí vais a aprender una cosa. Cuando tengáis emuladores de la 64 y demás, mira que ya lo tenéis configurado, pero no sé por qué. Esto vais a tener que hacerlo, ¿vale? Le daríais a opciones, le daríais a configuración de control y aquí tendríais que asignar las teclas, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está el analógico. Analógico arriba. Vamos para arriba. Se marca. Luego, hacia la izquierda. ¿Vale? Sería hacia aquí. Luego, a la derecha. Sería acá. Y hacia abajo. Sería... Vale, lo tengo. Perfecto. Y luego, no sé, por los botones vamos a poner, por ejemplo, el Start. Start aquí. El A. El B. Esto tendréis que hacerlo con todos los estos, ¿eh? Con todos los emuladores, una vez que tengáis puesto vuestros mandos y demás. No más que una única vez. Y ya luego ya se coge solo, ¿vale? No, creo que ya con esto está bien, ¿no? Porque los botones C sería para utilizar la ocarina y esas cosas. Pero bueno, como esto es una prueba más que nada del stick, ¿no? Que es lo que yo quiero enseñaros. A ver, cojo este mando con otra mano. Le damos al Start. Ahora ya nos sale ahí el sonidito de Majora's Mask. Le damos otra vez al Start. Listo. Cargo mi partida que está aquí. Ya me lo he terminado. El juego está muy guapo, me ha encantado el Majora's Mask, la verdad. Un poco agobiante con lo de esto que tienes que ir con tiempo, pero mola mucho. Tengo el sonido por los cascos, por eso no se oye. Vale, aquí tenemos lo que yo os digo, ¿vale? Fijaos aquí. Vamos a comprobar la sensibilidad del mando, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Fijaos, voy a darle un poquito hacia adelante la palanca. Es muy sensible, ¿eh? Es muy sensible. ¿Veis cómo está Link andando? Si me quedo quieto ya se para, ¿vale? Si la doy para la derecha un poco... Pero un poco es casi nada, ¿eh? Es muy sensible. Esto tenéis que configurar también en el emulador. Podéis comprobar la sensibilidad del mando. Le dais para adelante, ¿ves? ¿Eh? Y si le dais fuerte ya, pues ya empieza a correr Link, ¿no? Aquí está la espada, ¿vale? El botón de la espada. Este se lleva a guardarla. También si vais así corriendo y le dais aquí, dais la voltereta, pero como no puedo, no tengo más mano, pues es lo que hay, ¿no? Y poco más. Aquí está el gatillo, que era para fijar la cámara, ¿vale? O los objetivos. Por ejemplo, el perro este lo puedo fijar, ¿vale? Cosas así. O sea, el mando funciona también de muerte. Todos los botones y demás. Pero esto es mierda. Se me estoy dando cuenta que incluso este mando se jode algo cuando yo me quedo quieto. Es el stick lo que tiene malo este mando. O sea, que se ha puesto a andar solo. No sé cómo cuando lo ha hecho. Eso tengo yo que ponerle la Dead Zone. Vale, eso se pone en el emulador. Pues la Dead Zone es cuando está el mando quieto, que también te cojan un poquito de por aquí, de zona muerta, ¿vale? Porque hay veces que hace una pulsación. Como es tan sensible, cualquier pulsación que tenga hacia un lado, la va a seguir marcando. Antes se quedó andando solo, no sé cómo lo hizo. Y ya veis que está andando solo, sin yo pulsarlo. Esto porque se ha quedado el mando un poco hacia allí. Y ha pulsado y ha hecho una pulsación errónea, ¿vale? Lo que tiene malo, el único malo que yo llevo de todos los mandos es esto, ¿vale? Todas las crucetas funcionan bien, todo funciona bien, pero de la 64 esto fue el horror, en el oficial y en el chino, esto es el horror. El stick fue lo más malo que tuvo
este mando, ¿no? Y bueno, no sé, el de la GameCube sí va de muerte. Ya va a terminar, vamos a probar de la GameCube. Este sí va perfecto, o sea, este mando es flama. Este mando lo conectamos aquí. Quitamos el Zelda. Y por ejemplo, ya iríamos a la siguiente generación, que sería la Nintendo GameCube. Que también podría ser la Wii, porque la Wii también podía cargar estos mandos. O sea, podía enchufar estos mandos. No sé, por ejemplo, el Mario Kart Double Dash va a ser complicado jugarlo. Pero bueno, Phantasy Star, Star Fox, por ejemplo, Mario Sunshine, ¿vale? Aquí sí pues, podemos ver más y apreciar más cómo funciona todo esto. Mario Kart Double Dash está genial, ¿eh? Yo es el único Mario Kart que tiene para dos jugadores en el mismo kart. Está genial. ¿Quiere ver 60 Hz? Sí. Vale, el mando ya está configurado, no hay que configurarlo. Falta que la 64 no lo tenía configurado, entonces sí tuve que hacerlo. Vale, aquí está Mario Sunshine, ¿vale? El emulador Dolphin. La de muerte. Este juego me impresionó mucho los gráficos, tío, para su época, tío. En serio. Se ve genial. Fijaos aquí Mario, ¿vale? Vamos a elegir mi partida. Joder, qué difícil esto con una mano, colega. Jugar, sí. Ay. Ahí está. Vale, aquí está la ciudad del fino. Aquí tenemos a Mario. Vale, esto porque está dando vueltas, porque no lo he configurado. Ve, esto es lo que yo os digo. Cuando pilláis este mando, no sé por qué el botón C, que es la cámara, le va a marcar todo el rato, ¿vale? Para arreglar esto, lo único que tenéis que hacer es calibrarlo desde Windows, porque Windows usa unos drivers un poquito chusta, ¿sabes? Y no coge bien esta palanca con los drivers estos de Windows, ¿vale? Si esto lo voy a explicar aquí porque esto no lo explica tampoco nadie en ningún vídeo. Vais aquí, ¿vale? A los dispositivos de juegos de Windows, le das a joystick y le dais a configuración calibrar, ¿vale? Le dais a calibrar. Y en calibrar hacéis lo que os dice, ¿vale? Deja la palanca en el centro y dale un botón de positivo. Venga, pones el botón, un botón mismo. Mueve la palanca en círculos completos. O tú mueves la palanca en círculos completos, ¿vale? Espera, te lo voy a hacer así. ¿Vale? Círculos completos. Y cuando ya le dais eso, le dais a un botón, como dice ahí. Cualquier botón, pues este mismo. Venga, siguiente. Deja la palanca en el centro, ¿vale? Siguiente. Mueve el eje Z arriba y abajo. El eje Z es esto, ¿vale? Esto es el mando, es lo que yo os digo. Este es el eje Z este de mierda, que es lo que no nos funciona a nosotros del C. Vale, esto lo pasamos, le dais vueltas así y le dais al siguiente. Si todo ha salido bien, debería de estar esto correcto. Vale, fijaos, ¿vale? Izquierda y derecha. Ahora la cámara no debería dar vueltas, ¿vale? Perfecto, ya funciona perfectamente. ¿Veis, no? Esto no lo explica nadie, lo explico yo porque ya sabéis cómo son algunos youtubers que te dicen, ¿todo funciona bien? No. A ver, hay cosas que hay que configurar. Mario, aquí está Mario, vale, mira. Aquí ya te puedes mover. La palanca con el stick este, si le damos hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda. A la derecha, se mueve a la derecha, ¿vale? Va perfecta, perfecta. Pero yo me acuerdo cuando vi eso, digo yo, hostia, ¿por qué no funciona bien, ¿no? El eso, y era por esa mierda, ¿no? Que tenías que calibrarlo desde Windows, ¿no? El mando, este juego funciona perfecto, es igual. Obviamente lo veréis peor porque estoy grabándolo con una cámara. Pero la respuesta es exacta, o sea, derecha, Mario desde derecha, izquierda, a la izquierda Mario. Si le dejas un poquito hacia la izquierda, Mario empieza a andar, ¿vale? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que ya corre, ¿vale? Esto aquí, este mando va muy, muy, muy bien, este mando, en serio. El mando de la Cube va perfecto. Vamos a hacer los botones, a ver si los puedo poner, el Start, ¿vale? Está perfecto, pausa. Luego, no sé, el botón para saltar. Vale. Me gustaría hacer más movimientos, pero es que no puedo con una mano, pero funciona todo, ¿eh? O sea, esto es para convertir el bicho este en el jetpack. Si le das aquí podías volar con el jetpack, ¿vale? Con al R este. Y todo va perfecto. O sea, no hay ningún problema con este mando. Una vez que ya lo calibráis, ¿vale? Me ha gustado que me haya salido el fallo este de que se queda esto dando vueltas a la cámara así, porque ya así os lo he explicado, ¿vale? Fijaos que ya no, ya va todo perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? Correcto todo. Bueno, salimos de aquí. Sí. Y bueno, señores, esto es lo que yo quería explicar de los mandos chinos, que no se atreve a explicar mucha gente. Los pros y los contras, ¿no? Yo creo que el único contra en sí, porque todos estos mandos, lo de la 16 bits, funcionan perfecto, son como los de Nintendo que habéis visto, funcionan muy, muy bien.
Pero cuando ya nos metíamos con esto de la palanquita, ya sabéis lo que toca, señores, comprarse para este mando, muy fácil, se saca esto y se pone el otro, de Nintendo GameCube, ¿vale? El stick Nintendo GameCube para la Nintendo 64, para los mandos de Nintendo 64, ¿vale? Que lo venden, cuesta 10 euritos y os quitáis de problema y os ponéis este stick y todo va a funcionar de muerte. Pues bueno, señores, esto ha sido un vídeo un tanto curioso para que vierais los mandos chinos, que no mucha gente habla de ellos. Y como está todo el mundo ahora con los emuladores y demás, con la Nintendo Classic Mini, pues bueno, pues podéis tener vuestra Classic Mini, podéis tener vuestro GameCube, vuestra Mega Drive, lo que queráis, ¿vale? Con esto de los manditos chinos, la verdad que se juega igual y tenéis ese feeling retro que tuvisteis en aquella época. Pues bueno, señores, ya poco más, está todo explicado. Si hay alguna duda que tengáis, la pongan en comentarios. Si os gusta el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal para más. Y ya os enseñaré este programita llamado Launchbox, que está muy bien para este tipo de juegos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta luego.